críticos, liberó al tango de su estructura fija. Al utilizar generalidades con el virtuosismo de un John Coltrane, notas melancólicas y frases del jazz, él liberó al tango y no lo niega. Es un purista del sonido, no del estilo. El tango, para Dino Saluzzi, es emoción concentrada, añoranza, rebelión, éxtasis. Dino es un extraordinario músico y vamos a tener el placer de contar con él próximamente en un reportaje donde vamos a hablar de ese idioma universal que es la música. Mientras tanto, les propongo que lo veamos en una versión inolvidable de My One and Only Love. Thank you.
Continuamos dialogando con Dino Saluzzi, nuestro invitado especial del día de hoy. Dino, quiero que me cuentes un poco de este último disco, de este último CD en el sello SM. Cité de la Music, Ciudad de la Música, claro, sí, sí. Con Mark Johnson, un bajista de aquellos. Muy bueno. Y tu hijo José. Sí, muy interesante Mark, porque es una persona muy inteligente para desarrollar su actividad dentro del trío. Ajá. Que se ve cuán importante es dejar tocar, porque tiene una técnica realmente asombrosa y un sonido fantástico, un sonido denso, sí, denso, muy muy caluroso, muy sí, sí. Muy así, muy pleno. Ajá. Sin embargo, deja tocar. Ajá. Obra de una manera muy inteligente. Esta fue la idea de Manfred Eicher, el productor discográfico de el dueño de ese. Un día me ve tocando, no me acuerdo dónde, en Múnich o en algún lado, en algún festival. Me dice, vamos a hacer
un nuevo proyecto. Le digo, tengo ganas de grabar con un trío. Me parece que te va a gustar. Tenés que venir a ver. Y vino a ver y estaba tocando, no me acuerdo quién era. Dice, vamos a cambiar la idea del bajo. Vamos a hablar con Mark Johnson y va a ver que va a andar el fenómeno. Fuimos, ensayamos un día. Fuimos a Oslo, ensayamos un día. Grabamos y felizmente tuve suerte porque buenos comentarios en distintas partes del mundo, ¿no? Comentarios de Oriente, qué sé yo, de Japón, de lugares más insólitos. SM me manda todos los reviews del disco y todo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer el 11 y el 12, un poco de esto. Y pienso repetir esta idea, tal vez con Zakir Hussein o con percusionista, o con Trilo Gurtú, tal vez. O no sé, había hablado también con Peter Erskine. Vamos a ver qué resulta después, ¿no? Porque me gustaría ponerle un poco de percusión. Así que el 11 y el 12 vamos a tocar en el Teatro Astral. Parte de este material y parte del material que va a ir en el próximo disco de este trío, que va a ser después que termine el proyecto este con el Cuarteto de Cuerda, ¿no? Que ya está a la mitad de terminarse y vamos a terminar en enero del año que viene. Perfecto. Es interesante porque entre los temas de este disco, City of the Music, hay hasta un homenaje a Godard, ¿no es cierto? Sí. Gorrión. Sí, sí. Me pareció justo homenajear a un artista casi desafiante. Sí, sí. A un artista que se juega por el desarrollo del pensamiento. Por el desarrollo del pensamiento en cada film piensa no en el éxito masivo, sino en hablar la verdad, su verdad, expresarse él con todo dentro de esa cosa tan maravillosa que es el cine, ¿no? Sí. Y un estándar, How My Heart Sings. Sí, eso por el recuerdo a Bill, que es tan... Del que Mark Johnson fue contrabajista. Fue parte de la cosa esa tan... Claro. Que quedó para siempre, eso queda para siempre. Seguro. Sí, sí. Te propongo que terminemos el programa de hoy, lamentablemente, porque me encantaría seguir escuchando música y dialogando contigo. Con un tema realmente paradigmático. Se va la murga. Pero lo curioso es que en el conjunto están algunos músicos europeos. ¿Sabes qué? Claro, esto sucedió, me acuerdo, una vez yo estaba en Europa, en alguna parte, no me acuerdo dónde, entonces recibo una llamada telefónica del hotel y me dicen, mira, vamos a festejar los 70 años de Charlie Mariano. Yo había grabado con un trío, con Charlie Mariano, y Wolf and Downer, que hicimos, como vivíamos en Stuttgart, los tres se llamó Stuttgart Connection. Me invitaron a tocar con Charlie a una cantidad de gente de toda Europa, fueron de París, de qué sé yo, de Escandinavia, de todas partes a festejar el cumpleaños, que se armó una gran improvisación, ¿sabes? Y a mí me tocó tocar con algunos muchachos que ni me acuerdo el nombre. Y para no tocar una cosa mía, mostrar un poco lo que era la música latinoamericana, se me ocurrió tocar un tema que no me acuerdo quién es el autor, pero sí sé que tiene una parte que dice que se va a la murga, es una cosa tan simpática, tan linda, tan simple, que fue recibida de una manera fantástica, ¿no? Cosa que se nota, porque además la alegría que transmite tu propio rostro, tenés una carcajada a flor de labios permanentemente, con lo cual creo que la intención de homenajear a Charlie Mariano quedó totalmente lograda. Vamos entonces ya mismo a Se va la murga.